Good evening, everyone. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. How was everything? Good evening, teacher. Good evening, teacher. Hi, how are you? I am fine. Fine? Happy because we almost finished the week. Lazy. Lazy. So, well, I was thinking and I need to get my passport renewed, and I was thinking on doing that on Friday. And then I remembered that it's gonna be Black Friday, so it's gonna be crazy. Are you gonna go shopping? Hello? I don't know. Maybe. Maybe you will go shopping. Or you will stay at home. What are you going to do this Friday? I don't have money. No money. Okay. Well, yes, let's see. Payday is going to be next week. So that's good. If we don't have money, it's a way of not spending. So, well, let's see. Let's see the positive thing of not having money this week. That's positive. Okay. Well, I'm going to start sharing the screen today. We're going to start the section number 4. And as we have mentioned, we are going to be studying the prepositions of place. And in order to do so, we are going to study vocabulary of a name of some places. And then we're going to practice using prepositions of place. To do this, we have this first page of the guide that I sent yesterday. I remember, yes, I did it yesterday. So what we have here is a map. This is from the material that we download from the platform. So I'm going to read the places from the map and you can repeat at home. Let's start. Bank. Sport Palace. School. Mall, park, church, city hall, restaurant, Arrows Company, book world, any questions about the vocabulary? Sí, teacher, ¿qué significa Arrows Company? La Arrows Company, la palabra arrow significa flecha. Entonces me imagino que es
Compañía Flechas. ¿Algún nombre propio? Teacher, ¿y City Hall qué significa? City Hall es el ayuntamiento o la alcaldía. Nosotros la conocemos como alcaldía, es la City Hall. Any other question? Book World, el libro del mundo que es. Igual es el nombre del establecimiento, como decir el mundo de los libros, Bookworld. Okay. Ajá. De la zona rosa, con la introducción del. Okay, let's see. Is there no more question about this vocabulary? We have some questions here about the map. Is which street is the restaurant on? Question number two. Which street is the city hall on? And question number three. Which street is the park on? How would you answer the first one? Which street is the restaurant on? Remember the meaning of which? It Roosevelt. Yes, we can. So we can reply by saying the restaurant. Empezamos por el sujeto, the restaurant. Está, is on. Roosevelt Street. Okay. Thank you so much. The restaurant is on Roosevelt Street. Question number two. Which street is the city hall on? The City Hall on Second Avenue. Yes, the City Hall is on Second Avenue. The City Hall is on Second Avenue. Number three, which street is the park on? Pues así está difícil porque está como en cuatro calles. The park. Yes, that is kind of difficult. No hemos como visto todo, pero podemos decir que está between First and Second Avenue. Podría ser una opción de respuesta. Decir the park The park is on is Third Avenue. O ponemos poner una, cualquiera de las dos, porque pues no los quiero confundir. is on the First Avenue and the Second Avenue. Podemos dejar is on First Avenue. Luego vamos a ver más vocabulario para no First Avenue. Vamos a separar. Okay. As you can see, vamos.
Preposition in, on, at, que era lo que les decíamos, ¿verdad? Que también son preposiciones de lugar. Ya las habíamos visto como preposiciones de tiempo, pero también son preposiciones de lugar. Ahorita las vamos a usar como preposiciones de lugar y vamos a estudiar cómo o cuándo se usa cada una de ellas. Vamos a leer esto, tiene con ejemplos y todo, las prepositions of place in, on, at. Look at these examples to see how we use the prepositions. First example, it says, please put a book on the shelf. They live in Helsinki. You should keep milk in the fridge. Mitch is studying at the library. Y luego vamos a hacer un ejercicio que está más adelante para probar cómo nos va con esta gramática. Ahora con la explicación, we can use preposition in, on, and at to say where the things are. They go before nouns. Se usa in, on y at para decir a dónde se encuentran las cosas, ¿verdad? Tenemos el primer ejemplo. I am in the kitchen. También dice que van siempre antes de un nombre. Habíamos hablado que un noun es cualquier cosa, ¿verdad? Todo lo que nos rodea es un noun, un nombre. Entonces van antes de un nombre. I am in. El nombre es the kitchen. Entonces siempre van a ir antes de un noun. My dog likes sleeping on the sofa. The children eat lunch at school. Now, in it says like we use in to talk about the place that is inside a bigger space, such as a box, a house, a city, or a country. Era lo que mencionábamos ayer, ¿verdad? Se utiliza in para hablar acerca de un lugar que está adentro de un lugar más grande o adentro de un espacio más grande. Como por ejemplo una caja, una casa, una ciudad o un país. Veamos el primer ejemplo. The clothes are in the wardrobe. Está diciendo que las ropas están dentro del closet. The clothes are in the wardrobe. The children are playing in the park. There is a bookshop in the shopping center. My grandmother was born in Sweden. También se utiliza in para otras locaciones físicas, por ejemplo, decir in the world, in the water, in the sea, in a river, in a lake, in a pool, in the mountain, in the countryside, in a valley, in a forest, in a car, in a taxi. Entonces podemos utilizar in cuando lo que vamos a mencionar está dentro de un espacio más grande que lo que mencionamos, ¿verdad? Y luego on, este se utiliza para hablar de locaciones que están sobre una superficie. El on es siempre que algo esté sobre algo, encima de o sobre. The books are on the desk. Nos está diciendo que los libros están sobre el escritorio. We live on the fifth floor. Ok, ahí nos dice que vivimos en el quinto piso, sobre el piso 5. There are pictures on the wall. Vean, dice there are pictures on the wall. Nos está diciendo que hay pinturas, hay cuadros de pintura sobre la pared. No decimos in the wall porque no están dentro de la pared y ese es un error bien común. Así es que siempre que algo esté tocando una superficie, no adentro, sino que sobre una superficie va a ser on. Veamos ese ejemplo, ¿verdad? Que les decía, hay cuadros de pintura sobre la pared, ¿okay? On the wall. She likes to sit on the floor. We also use on
for some types of public transport. También se utiliza para algunos tipos de transporte público. Veamos, he's on the bus now. No se dice in the bus. De acuerdo a esto que está acá, se dice on the bus. He's on the bus. You can't make phone calls on a plane. They go to school on the train. Okay, so con estos tipos de transporte, cuando para decir que alguien va montado o en un bus, en un, so la preposición correcta es on. Entonces, ahí es donde le decía que es mejor practicar y a veces no funciona mucho este cómo estar usando el traductor. Probablemente el traductor nos puede decir in the bus, pero veamos acá, según la explicación gramatical, cuando se trata de un transporte público, para decir que vamos ahí o lo que sea es on. We also use on for lines, including rivers, borders, streets, etc., and islands. Nos dice que también se utiliza on para líneas como incluyendo los ríos, fronteras o calles e islas. London is on the River Thames. The Pyrenees are on the border of Spain and France. There is a market on James Street. I love to live on the Isle of Wight. Ok, también on para cuestiones que se encuentren en alguna línea, digamos como una frontera o a la orilla de algún río, a la orilla de alguna calle, entonces se usa on. At, veamos cómo se usa at. We use at in many common phrases, especially when we are talking about a place for a specific activity. Ahí vamos a ver el at, ¿verdad? Dice que lo vamos a usar en muchas frases comunes. Al decir frases que ya están así estipuladas, ¿verdad? No es como que, ¿y por qué? Simplemente porque así está estipulado según la gramática inglesa. Especialmente cuando se está hablando acerca de un lugar para una especie, para una actividad específica. Por ejemplo, ¿qué tipo de lugares son para una actividad específica? Es como decir el parque. ¿Para qué es un parque? Para jugar. Entonces, para decir que los niños están en el parque, puedo decir, the kids are at the park. Puedo decir también in the park y está correcto. Entonces, ahí es donde a veces las preposiciones también son un poquito engañosas, son como nos pueden hacer truco. Pero tomando las reglas gramaticales, es donde le digo, se pueden usar a veces una o dos y está correcto. O para un, por ejemplo, un salón que tiene algún uso en específico, como que hay lugares que tienen un salón donde solo es para reuniones. Okay. Entonces, por ejemplo, podemos decir, we are at the meeting room. Estamos en el, aunque estemos adentro de ese salón, pero al ser un salón destinado para una actividad específica, como nos dice aquí, we are at the meeting room. Veamos algunos ejemplos. I am at work. No decimos I am in the work. No. Lo correcto es decir at work, que son unas frases comunes también. She's working at home today. The children are at school. See you at the train station. They are at the supermarket. I met him at a party. Y también se usa at para direcciones o posiciones exactas, ¿verdad? Con decir, I live at 15 Craig Street. She's sitting at a desk. He's waiting at the entrance. Please sit at the back of the room. En esto de las posiciones exactas, veamos el penúltimo ejemplo donde dice he's waiting at the entrance, es como decir, está esperando en la puerta. Entonces vean que en esas locaciones
Bien sencillo, como hacer el análisis, ¿verdad? No puedo decir estoy, he is waiting in the entrance, porque no está dentro de la puerta, no está dentro de la entrada, no es posible. O no puede decir on tampoco, porque no se va a subir en la puerta o a estar sobre la puerta, no. Entonces, lo correcto es at. Si, por ejemplo, usted de repente ve asomar a alguien en la ventana, tal vez es. La tía de sus hijos y dice, ah, sí, your aunt is at the window. Tu tía está en la ventana, at the window. No vamos a decir in the window porque no está dentro de la ventana. No podemos decir on the window porque no está sobre de la ventana. Entonces, para ese tipo de posiciones exactas, como decir en la puerta, en la ventana, etcétera, es at. Ok. ¿Tenemos preguntas? No questions. Si no hay preguntas, entonces vamos a proceder a hacer la práctica. Aquí está el link donde van a hacer clic y a resolver los ejercicios relacionados a lo que acabamos de explicar. Les voy a mandar el link también al WhatsApp. Y ahí, como pudieron ver, también está la explicación, todo lo que les acabo de interpretar y de leer. Ahí está. Veo la manita de Luis. Dígame, Luis. Sí, buenas noches. Una pregunta. ¿Cómo diríamos si estuviéramos dentro de un barco o sobre un barco? ¿Cómo sería la mejor opción? On, también, es lo que les decía, los transportes tales como un aeroplano, un bus, un tren, es on. Se los voy a enviar también por WhatsApp el enlace para que ahí pues de una vez, como vieron, tienen también la misma explicación. Ay, lo mandé al chat que no era. Bueno, ni modo. Okay, hoy sí. Okay, aquí está. So we're going to do this exercise in the breakout rooms so that you can work in group, but remember that you can, if you want, you can do it individually, either or. Vanessa, hoy nos va a colaborar. ¿Algo que comparta la pantalla? Bueno, quiero ver. Ay, que Vanessa está de oyente. Ajá, eso es. Eso iba a decir, pero creo que Nilson está compartiendo, no sé. Voy a ver si puedo Disculpa. compartir yo, compañero. Ya la puso de Nilsson. Ah, ok, está bien. Okay. Bien, Eden Nilsson. Es que Good verdad, no es el link que puso job. no, no es ese. Es el link, tiene que entrar en el link. Oh, sí, pero ese es. Creo. Es que ese es el link. Oh, sí. Pero es lo mismo, ¿no? Que está aquí. Creo que sí. Reposition. Bueno.
Ese es. Ajá, es exactamente. Ahí está. Empezamos, empezamos. Okay, en la primera dice que pinturas, bueno, de por sí, ¿cómo es pinturas? Sería on. ¿Qué significa? Sobre. Sí, porque está sobre, ¿verdad? Creería yo que sí, no sé qué dicen los demás. Sí. Sí, on. Okay. Aquí es el lino no, no. En at book At. at a box I just called you here. At work. at Okay. was And was In, en la cuatro es in, ¿verdad, compañera? don't like to en casa, sí. Sí, Okay. Last summer. at home. Esa la En la cuatro no es at, No es porque es un at lugar, home. home. Ah, sí, compañero, perdón. Es at. Esta y la. No sé si saben ustedes qué es noisy. Porque. No, sí. Es oh, yo estoy en las cinco. Bueno, Me déjame. pasa. Una palabra para averiguar. Noisy. Noisy. ¿Qué significa? On. On. Es on ahí. Mi oficina es. At the sick flower. At none. Ah, sí, porque está dando como una At dirección the. exacta, ¿verdad? Ajá. O on. Para mí, at, sinceramente. ¿Y los demás qué dicen? Y aquí, at. Espérense, solo veamos, a ver. Ella está. No, sería sobre el sexto piso, si lo ponemos on. Ver, ¿dónde está? Ay, no, no veo el libro. ¿Alguien tiene la unidad ahí, porque justo había ejemplo de estos, creo que. En la anterior. Con En esta. lo que vi, en lo que vimos anterior. Sería en el que mandaron de primero, ¿verdad? No, La semana. ahorita. No, bueno, sí, ahorita el que estábamos viendo en clase ahorita. Her flat is at o on. At the sixth floor. Creo que cuando era una dirección exacta, porque está en el sixth, en el sexto piso. On. Yo digo que son, dejémoslo en on, ¿verdad? A ver cómo nos sale. Luego dice. Aquí veo yo un ejemplo de at. Dice, please sit at the back of this room, dice. Ajá. ¿Ion? Y dice con at. Y on. Tendría que ir una. Ah, sí. Sí, está una. She like to sit on the floor. Flower. Flower. No sé cómo. Pues sí, tiene razón. Es on. Vaya.
La siguiente, la seis. Booking, ay, ¿cómo es que sé es qué será esto? Buckingham. El palacio de, no sé. De Buckingham. Ajá, el palacio está at Lon. O in, ¿qué London. Dice? In London. En London. Sí, porque está hablando de un lugar. In London sería, sería para mí. Sería at London. Yo digo que es on porque sale un ejemplo en la de on. Pero no nos sale on, solo at o in. Oh, perdón, perdón. Mi es in London. Creería, pero quiero ver. In London. In London. Sí, sería in, ¿verdad? Sería in. Sí, yo digo que in. Sí, sería in. Vaya. Vaya. Siete. Their house is on the James River, el, on or at? At. Es como una dirección. At, ajá, y at también se utiliza para ríos, ¿verdad? Ahí estaba justo la unidad. Sí, en el ejemplo que ya puso. Es como ajá. Una dirección. Bye. Ahí es at. At church. Karen is home now. No, he is no. At church. Sí, at tour. Veamos la realidad. Veamos. No, no es ah, ya sí. Era un. Y la de arriba. Solo es. No, bueno, salieron dale, dos más. Cinco, deja ahí. Qué mal. Uy, estamos mal. Estamos mal. Vaya, la primera. ¿Cuál estábamos? At school. Pero en la primera estábamos bien, at school. La segunda estábamos mal. No, la segunda está bien. La tercera estamos mal. Era at the bus. Ay, sí, la tercera. Y no la podemos corregir esto. Acuérdense era que at. En la 3 y la 4 era at porque son lugares como específicos, locaciones oh. Específicas. Sí. Sí, son puntos específicos, bueno. Entonces at en la 3 y la 4. Entonces recordando que para puntos específicos at, como decía ahí, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la explicación? Lugares específicos para actividades específicas at. Okay. Uh-huh. Y a okay, ver. Thank you, teacher. Uh-huh. Y a ver, in London y la otra es at, y se puede igualmente. Correr. Ajá. Their house. Ah, no, aquí. ¿Por qué? Porque está mal esa. No, esa yo creo que ahí hay algo mal con la, porque no puede estar dentro del río, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí es error de la plataforma, sí. Ah, pues solo nos dieron cuatro malas. Sí, esa está bien, las siete. Uh-huh. Así que solo fueron dos, en realidad solo fueron dos. Ah. Las que, ajá. Sí, porque esa está bien, algo mal ahí. Ahí ¿qué sería la de Ads, dicha? La 3 y la 4. Uh-huh. ¿Hay más, verdad, teacher? Puede darle try again, pero no sé si le va a salir o le da show feedback para que le salga qué es lo que pasó, vea. Ah, pero mire, son dos. Ah, test one, ajá. Son más ejercicios, ¿verdad? Son diferentes. Ya, pues intentemos. Ajá, pueden hacer ese. Vaya. Diferente, ¿verdad? Las oraciones. Quiero ver. Son las mismas. Son las mismas. Son las mismas. Ah, pueden hacerlo como para repasar, ¿verdad? Correcto. Vaya. ¿Qué? Queremos sacar 10, vaya. Ok, entonces sería on Friday mornings, I usually.
Bien, la cinco. Her flask is on or at. Bueno, salió mal la pregunta. Oh, mira. No, es que solo las tres y la cuatro eran at. Sí, pero no, era at también, pero que en la plataforma salió mal, ¿verdad? Ajá. Va, el 6, Buckingham, el palacio. Solo esa era, ¿verdad, compañeros? ¿Le salió alguna mala o todo está bien? Tres, pero las corregimos. Y... ¿cómo se llama? Reflexionamos de por qué estaban malas. Ah, ¿y cuáles eran? Ah, la dos, creo. Sí. Ah, la dos. Ajá, porque es poner algo dentro de un lugar más grande, ¿verdad? Serían los libros dentro de la caja. Es in. En la dos, creo que yo me equivoqué cuando puse el ad. Creo que sí todos dijeron in. También nos salió no, mal. Estaba las seis. Las seis, porque hablaba de un lugar, pero en un edificio, o sea, el 20º piso. Entonces nos fuimos por in, por dentro del edificio, pero era on sobre un lugar. Ajá, porque estaba sobre. Y creo que había un ejemplo por ahí de un apartamento en un edificio, en tal, de la oficina, creo que decía. Como yo vivo en el, en el piso 50, algo así, creo. He likes, no, espérame. We live on the fifth floor, locaciones en una superficie y un piso, digamos, es una superficie. Exactamente. También la número 8 nos salió mala. La 8. Pero la 8, varios dijeron bien la respuesta y se quedaron con lo que dije. Por eso salió mala, pero... Bueno, poder de persuasión, compañero. Siento que lo que pasa es que a veces no sabemos qué dice en español y por eso es que nos cuesta utilizar las preposiciones. Es que, Mrs., yo me había como enfocado en que Jordán es un lugar, entonces cuando son lugares se usa el at. Entonces, por eso, esa era mi deducción. Estamos como si, cuando son lugares para algo específico se usa at. Al mencionar un lugar que está para algo en específico, como decir una escuela es para estudiar, por eso at the school. Como la estación del tren, cosas así. Un salón de reuniones es para reuniones, entonces lugares para actividades específicas se usa at. Pero si voy a hablar de un lugar que está dentro de otro lugar más grande, ahí se usa in. Entonces ahí estamos hablando de las ruinas. Es un lugar, ¿verdad? Y estas ruinas están en otro lugar más grande, en un país, decían los ejemplos, ¿verdad? Etcétera. Ok. Y ahí está la diferencia de in y at. Cuando se está dentro de otro lugar, un lugar dentro de otro lugar es in. Y si se va a mencionar un lugar específico para una actividad específica, es at. No sé si quedó un poquito más claro. Sí, Mrs. Gracias. Bien, gracias a ustedes por permitirme hacer el repaso con ustedes. Y no se preocupen, este es el primer ejercicio con estas preposiciones. Así que vamos empezando. Vamos a seguir practicando para que se nos vaya reforzando y quedando la información. Gracias, compañeros. Fue un gusto trabajar con ustedes. Gracias, teacher. Okay. Thanks, compañeros.
Okay, everybody's back again in the main section, so we're going to continue practicing the prepositions and adding more to the content. So we have here, I'm sharing the screen again. This is from the material that you download from the platform. Es parte del material que han descargado de la plataforma, lo que están viendo ahorita. How to use prepositions of place. Esto es lo que tienen ahí. Como ven, pues solo hay algunos ejemplos de on, in, at, y pues no tenemos la explicación, por eso se les di previamente. On, como ya decíamos, es para describir algo que está sobre una superficie, ¿verdad? Y habíamos visto algunos ejemplos, aquí tenemos más. On 4th Avenue, on the corner, on the street. Sobre, por ejemplo, decir la cuarta avenida, sobre tal esquina o sobre tal calle. Y decimos que lo vamos a ocupar cuando hablemos de un lugar que está dentro de otro lugar. O una región más grande, in El Salvador, in San Salvador, in the park, in the neighborhood, etc. Si nos encontramos dentro de un lugar, dentro de alguna región, dentro de algún país. At, decíamos que lo vamos a utilizar para mencionar lugares que son designados para alguna actividad específica, como por ejemplo un meeting room, que es para reuniones, el lugar de trabajo, que es para trabajar, el banco, que es para hacer transacciones monetarias. Entonces, para todo ese tipo de lugares, at. Con esto, pues tenemos 6 ejercicios más. Vamos a leerlos y a decidir cuál es la preposición correcta. Tenemos I work in the bank that is First Avenue and various streets. ¿Cuál sería acá según lo que hemos estudiado? On. On. Excelente. Then number 2, their factory is located. Estamos hablando de un lugar dentro de otro lugar, en otra área más grande. Entonces sería in. 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 Cuando se está dentro de otro lugar. Okay. Bien, muy bien. We see you training room or the cafeteria. Sayuri, ¿tiene la mano levantada? Sí, es que me confundí otra vez. ¿Cuál sería entonces la diferencia de in y at? In es para cuando se está dentro de un lugar, dentro de una región o dentro de un lugar, esté dentro de un lugar más grande. Y el at es cuando se esté en un lugar que es para una actividad específica. So number 3, we see you. Sería como in, como para algo general, y lo otro sería como ya especificando el lugar o como in, dentro, un lugar dentro de otro lugar, digamos, o cuando se está dentro de un lugar, de una región, de un país, o un lugar dentro de otro lugar más grande. Como decir, San Salvador es un lugar, es un departamento y está en un país. Eso, estamos hablando de algo más grande. Entonces, podemos decir San Salvador is in El Salvador. ¿Ok? Pero si voy a decir un lugar designado para una actividad específica como la escuela, digamos, que es para estudiar, voy a decir I am at school. Estoy en la escuela, pero no voy a usar in porque estoy hablando de un lugar que está diseñado o es para una actividad específica que es estudiar. Ok, ahora sí ya creo que ya capté mejor. Muchas gracias. Entonces, sigamos con la 3. We see you at the training room or at the cafeteria. At the cafeteria. Muy bien.
Number four, Anna works in the company that is town. Town es el centro. In. Muy bien, Sayuri. That is Roosevelt Street. Tell him that we are, bueno, esa ya está resuelta. At the meeting room with everybody. Así es que esa pues, vamos a borrar para que no se vea ahí. So, yes. And ahora, there is y there are también lo vamos a estar utilizando en este contexto de lo que vamos a estar desarrollando, que es para hablar sobre lugares. There is y there are. ¿Qué es eso? ¿Qué es there is, there are? El there is y el there are sirve para, es como traducirlo como hay, pero no hay de dolor, sino que hay de existir, vea. ¿Cuál es la diferencia? There is lo utilizo para algo singular. There are es para plurales. Por ejemplo, tenemos aquí, y ahí está hasta con una preposición ya, there is a pen on the table. ¿Qué estoy diciendo ahí? Ese there is es I. Y como es un singular, sería un lapicero. Hay un lapicero sobre la mesa. There is a pen on the table. Ahora, si fueran dos o más, en plural diría there are, y puedo decir la cantidad, two. There are two pens on the table. Si es negativo, si voy a decir no hay, entonces, como estamos con el verbo be, acuérdense, para hacer negaciones con el verbo be, es ponemos not, después de is, después de are, solo vamos a usar is y are para hablar de existencia. There isn't o there aren't. Y el any también es para negativas, el any. Es como decir no hay ningún, no hay ninguno, no hay nada de there aren't any pens on the table, o there aren't two pens on the table, there aren't three pens on the table. Si vamos a hacer pregunta, acuérdense que con el verbo be es fácil, solo se hace el cruce, ¿verdad? Se mueve. Is there, are there. Oración, there is. Pregunta, is there. Okay. Vean acá la oración. Estamos afirmando que hay un lapicero sobre la mesa. There is a pen on the table. Pero si ahora quiero preguntar, ¿hay un lapicero sobre la mesa? Is there a pen on the table? Plural, there are. Para oración. Pero si voy a preguntar, are there? Solo se cambia el orden. Y ahora para responder, sí, vamos a estar siempre usando lo mismo con lo que se pregunta, ¿verdad? Yes, there is. No, there isn't. Yes, there are. Yes, there are. No, there aren't. ¿Preguntas? ¿No preguntas? No, teacher. Ok, vamos a ver si surgen preguntas con la práctica. Luis sí tiene una pregunta, dice. A ver, Luis. Sí, esa palabra there solo la vamos a utilizar para objetos o no se pueden utilizar para personas. Para todo, para personas, para cosas. Por ejemplo, si yo digo hay mucha gente comprando, there is a lot of people shopping. Okay. Mm-hmm. Any other question? Okay, vamos a ir completando. Entonces son 15. Lo vamos a hacer aquí en la sección principal para no estar haciendo mucho breakout rooms. A ver,
Por ejemplo, la primera, a library next to the park. There Es is. una oración. Ajá, muy bien, María. There is. There is a library next to the park. Okay. Hay que leer para ver si va a ir afirmativo, si va a ir negativo, si es pregunta, porque aquí vamos a practicar todo lo que está aquí arriba. There is y there are, lo que les acabo de explicar. Entonces ahorita les voy a dar tiempo para que lo hagan si quieren hacerlo en su material o si lo quieren trabajar en su computadora, en sus impresiones o en el cuaderno. That's fine. Si es en el cuaderno, tal vez solo escribir la respuesta. Pero si son rápidos escribiendo, pueden escribirlo todo, no hay problema. Okay, I'll give you time and then we're going to check your work.
Okay, I see that some of you have finished, so we're going to start checking. Let's see, raise your hand if you want to have the control of the meeting so you can ask at least number two, three, and four. Volunteer. ¿Algún voluntario o voluntaria para agarrar el control y resolver la 2, 3 y 4? Yo puedo decirlos, teacher, porque no puedo. Ok, Jacqueline, so let's go ahead with number 2, 3 and 4. Sería al the student when hot. They are a student in the classroom. Okay. No. Sí, está bien, there are, solo que hay un detalle por ahí. ¿Alguien ya sabe qué es? ¿Sandy? There aren't. Tiene que estar en negativo. Muy bien. Porque dice que todos se fueron a casa. Entonces no hay estudiantes en el salón. There aren't. Thank you, Sandy. Okay, Jacqueline. Number three. There is 16. No. Fighting, ¿verdad? Starting. In the uni study. So number three, you have there is. There is, sí. There are. Muy bien, Alfonso. There are, ¿por qué? Están dando cantidades. Es plural. Es plural, son 50 estados. Y para plural, there are. Okay, and number three, number four, Jacqueline? No, they aren't. Polar bear at the South Pole. Sí. Okay, that's correct. There aren't polar bears at the South Pole. Very good. Thank you so much, Jacqueline. A volunteer from number five, six, and seven. Sandy, ¿quiere el control, Sandy, o quiere que las escriba yo? Escríbala usted, por favor. Okay, Sandy, number five. Is there message for me? No, there isn't. Is there? No, there isn't. Very good, Sandy. No, there six. Isn't. Six. Why are there so many cars in the parking lot? Excellent, Sandy. Y la siete dijo, ¿verdad? Yes. Okay. I'm hungry. There is a restaurant across the street. Excellent. There is a restaurant across the street. Good. También vi que Marjorie levantó la mano. No sé si Marjorie tiene la 8, 9 y 10. Yes, teacher. Ok, Marjorie, go ahead. How many days are there in March 30 or 31? Excellent. Number 9. There are a few things I have to do this afternoon. Excellent. And number 10? Is there a post office nearby? Nearby. I'm sorry. Nearby. I'm sorry, I don't know. Excellent. Thank you so much, Marjorie. Very well done. Y también vi que Luis levantó la manita. ¿Será que nos tiene la 11, 12 y 13, Luis? La 11 is there. Excellent. Something I can help you with.
Excellent. Is there is. Uh-huh. 11, is there something I can help you with? Number 12? There is. There are. Uh-huh. Public holidays. Okay. Feriados públicos. Uh-huh. So it's plural. There are public holidays next month. And number 13 is? La 13, how many countries are there? Excellent. Are there in the world? Excellent. Very well done, Luis. Muy bien. Gracias por su participación. Y vamos con la 14 y la 15. ¿Voluntarios? Volunteer. Maria, thank you. There Maria. Is a mm-hmm. woman in the picture. Yeah, excellent. There is a woman in the picture. She's smiling. Okay. There are only 3 more days before the exam. Let's start. Excellent. There are only 3 more days before the exam. Let's study. Excellent job. Very well done. Lo hicieron muy bien. Gracias por su participación. No sé si tienen alguna pregunta de este ejercicio antes de que continuemos. No les he pasado asistencia, Dios mío. Ok, voy a dejar de compartir un ratito, voy a chequear asistencia y luego pues revisamos si de repente se acuerdan alguna preguntita que tuvieran con el ejercicio, la resolvemos. Alejandra Guadalupe. Present. Thank you. Amelia Georgina. Present. Thank you. Arlene Natalie. Present. Thank you. Cristóbal Alfonso. Present. Thank you. Elvis Marlon. Okay. Jacqueline Priscila. Okay. Jessima Marjorie. Present. Okay. A ver. José Edenilson. Present. Thank you. Karen Rocío. Present. Thank you. Carla Verónica. Kenny Elizabeth. Present. Thank you. Larissa Natalia. Present. Okay. Luis Enrique. Present. Thank you. María Santos. Present. Thank you. Marvin Ovidio. Present. Okay. Rosemary Sarai. Present. Okay, thank you. Sandy Melissa. Present, teacher. Okay. Silvia Marina. Present. Thank you. Vanessa Janet. Berenice Idalia. Present. Okay. Wendy Carolina. Okay. And Sayuri Esmeralda. Present. Present. Thank you. And thank you, Wendy. Thank you, Elvis. Daniel. Chat. Okay, and let me continue sharing. I guess we were going to do one more thing here. Okay,
Now that we finish this exercise, we will continue with the prepositions. We're going to be using these prepositions and also we're going to practice this conversation. Vamos a ver algunas preposiciones también que vamos a estar utilizando para dar direcciones. Aquí está pues el significado de estas preposiciones está dibujado. Ahí como pueden ver, algunas a lo mejor, y estoy segura que ya conocen algunas de ellas. Tenemos in, que ya dijimos que es cuando algo está dentro de otra cosa, ¿verdad? In. Vamos a estar hablando de lugares, de direcciones. Vamos a estar utilizando también algunas de estas preposiciones. Tenemos in, que es in. Adentro, the keys are in the box, okay? Las llaves están dentro de la caja. Now, in front of es enfrente de, in front of. Behind es atrás, atrás, behind. On, ya lo habíamos discutido, on es sobre. Sobre alguna superficie, ¿verdad? Y lo tenemos, the keys are on the box. Next to es al lado, a la par, next to. And then we have under. Under significa debajo. Debajo, under. So let's review. In front of, behind, on. Next to and under. Luis? Yo sí tengo una pregunta. ¿Cómo diríamos cuando un avión va en el aire? ¿Cómo sería lo correcto? Igual también, digamos, hablando de un submarino, ¿verdad? Debajo del mar, o cómo sería ahí? Okay, for airplane on air, on the air. A submarine would be in or under the water. Any other question? Okay, let's continue then with the conversation. Where was the conversation? It was like 2, 3, 4. Okay. All right, for the conversation, it says the topic, oh no. And we see here a lady and there is also a man. This is a waiter. They are getting out from Carol's Cafe. They are leaving the place. So let's listen to the conversation and then you will tell me if there is any question about vocabulary or pronunciation. We will also practice the conversation. Then no worries. First, let's go, let's listen. Page 11, Exercise 7, Conversation. Oh no! Listen and practice. Oh no! Where are my car keys? I don't know. Are they in your purse? No, they're not. Maybe they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. You're welcome. And is this your wallet? No, it's not. Where's your wallet, Joe? It's in my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Any question?
Luis. Sí, ahí hay una palabra que ellos utilizaron donde dice excuse me, pero ¿por qué usa en vez de there, usa esa palabra? No sé cómo se pronuncia. Are these, quizás. No le comprendí la pregunta. A donde dice, excuse me, are these your keys? ¿Por qué no usa la palabra there? ¿Cuál es la diferencia entre there y esa palabra que está ahí? Lo que estuvimos viendo de are there, ¿qué dijimos que era there is y there are? ¿Se recuerdan? I de haber. Entonces, en la pregunta no puede estar preguntando ¿hay tus llaves? ¿Hay tus llaves? Entonces son dos cosas diferentes. Are there es para decir que hay algo, pero aquí dice are these. Y el these es un demostrativo. Está preguntando, ¿son estas sus llaves? Are these. Son estas. Any other question? Is there any other question? No. No? No question. Okay, I'll play the recording again. Lo voy a poner otra vez. Creo que de estos demostrativos, no los vamos a ver ahorita, creo. Pero sí, en la sección 2 de lo que les decía, de los demostrativos, this es cuando... Déjenme ver, creo que por aquí los tengo. No, vamos a hacerlo rapidito con la pizarra. Estas demostrativas son this. Okay, esos son demostrativos, okay. El this es cuando las cosas es es algo singular y lo tengo cerca. Cerca que lo puedo tocar, como que le diga this, estoy demostrándolo, ¿verdad? Por eso se llaman demostrativo, this. Entonces le digo, este es un sanitizante. This is a sanitizer. This is a sanitizer. Ahora, el this es para cuando es algo plural y lo tengo cerca. Como vieron en la conversación, bueno, aquí tengo otro. Es que este está vacío, ya me lo terminé. Entonces aquí yo les demostraría y les diría, these are sanitizers. Estos son sanitizadores. ¿Ok? Si fuera uno, this. Y la pronunciación es más corta cuando es uno. This. This is a sanitizer. Ahora, por plural, I say, these are, odio estos fondos de pantalla, these are sanitizers, ¿ok? Estos son sanitizadores. Ahora, cuando es algo que está lejos y yo se lo quiero enseñar, diría that, si es singular, ¿ok?
That, por ejemplo, digamos que les estoy enseñando el mismo botecito, pero no lo tengo cerca. Entonces le digo, alcánzame aquel sanitizante, no está cerca. Entonces yo le digo, pass me that sanitizer. Ahora, si los tengo lejos y son plural, se dice those para decir aquellos. ¿Ok? Digamos que los tengo lejos y quiero que me los alcancen. Entonces le digo, pass me those sanitizers. Pásenme aquellos sanitizantes. Entonces, esos son los demostrativos. Los van a ver más adelante y si no, pues ya por lo menos le dimos una miradita rápida. Vamos a escuchar la conversación otra vez. Esta vez le voy a ir poniendo pausa para que ustedes repitan en casa y luego pues vamos a practicar. Page 11, Exercise 7, Conversation. Oh no! Listen and practice. Oh no! Where are my car keys? I don't know. Are they in your purse? No, they're not. Maybe they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. You're welcome. And is this your wallet? No, it's not. Where's your wallet, Joe? It's in my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Okay, now that we practice the conversation again, is there any other question? ¿Hay alguna otra pregunta, vocabulario, lo que sea? No, no questions about vocabulary or pronunciation. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo se pronuncia lo segundo donde dice are they in your purse? Algo así. ¿Cómo se pronuncia? Yes, it's lo first. Your... ¿Cómo? Are they in your purse? First. Purse. Purse. Okay. Y lo segundo de Joe, maybe, es el nombre, maybe. Joe, no, maybe significa tal vez, probablemente, maybe, tal vez. Ok,
Gracias. Esa, muy bien, señorita, de nada. ¿Otra pregunta? No, teacher. Okay. Let's see, Alfonso. Sí, teacher, la segunda parte responde yo, dice I don't know. ¿Así se pronuncia? Sí, yo lo puede pronunciar así, I don't know, pero lo normal es que se une como con una R, I don't know, I don't know, I don't know. Aaron, excelente. I don't know. I don't know. Okay. Thank you. I don't know. ¿Algo otra pregunta? Ok, esta es una conversación de tres. Vamos a ver, so it's Kate, Joe, and the server. I'm going to stop sharing. And we're going to practice the conversation in the breakout rooms. Let me check the other exercise. Okay, I'll give you time for you to practice the conversation. Let me recreate the breakout rooms so you can practice with your classmates. And then we're going to get back to continue with the last exercise for tonight. Por favor, María, comparta pantalla. Bueno, aquí está la conversación. Perdón que yo anoto lo que no comprendo. Ahí. Lo que hacemos igual. Bien, ¿quién quiere empezar? Somos cinco. Porque sí. Ella está de oyente, entonces. Alfonso. María hará el papel dos veces. ¿Cómo? Usted va a hacer un papel dos veces porque como son tres en la conversación, entonces somos cinco. Alguien deberá repetir un papel. Habemos para que... seis participantes. Ah. Es que uno está de oyente. Vaya, con gusto yo participo. Bueno, ¿quién empieza? Okay, no sé. Sandy, ¿tú, Kate? Okay? Sandy, ¿tú, Kate? Okay? Alfonso. ¿Y yo? ¿Qué? ¿Eres yo? ¿Soy? Vaya. ¿Luis? ¿Sergio? Yo soy Kate. Acabo de entrar a casa, así que pueden tomar en cuenta. Oh, okay. Ah, pues. Okay. Vaya. Yo seré Kate ahorita, ¿no? Vaya. Okay. Eso. ¿Listo? Sí. Okay. Oh, no. Where are my cards, Kate? I aren't. Are they your purse? No, they are not. Maybe they are on the table in the restaurant. ¿Y el tercero? ¿Tercero qué sería? Luis, ah, era server. Server. Okay, okay, server. Sería yo server. Okay, excuse me, are they your case? Yes, they are. Thank you. You're welcome. And is it your wallet? No, it's not. Where's your wallet, Joe? It's in my pocket. What do you mean it? That it's wallet. It is my wallet. Excellent. Ok, ¿alguien más de los que no han participado? Vaya, yo puedo ser Joe si quieren.
Vaya, yo soy Kate, vaya. Luis, ¿que te gustaría ser server? Ok, ok. Muy bien. Oh no, where are my keys? No, espere. Oh no, where are my car keys? I don't know. Are they in your purse? No, they aren't. Maybe they are on the table in the restaurant. Excuse me, are they your keys? Yes, they are. Thank you. You're welcome. And is your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? It's in my pocket. Wait a minute. This is my wallet. Good job. Muy bien. ¿Quién más quiere participar? De los que no han participado. ¿Quién falta? Creo que falta. Creo que ya subimos. Si quieren, solo invertimos roles. ¿Qué? Ah, está bien. Siempre en el orden, el primer Ajá. grupo y el segundo. Okay. Sí. Yo seré Joe. Seré el servicio. Y María será Kate, ¿no? Uh-huh. No, lo hizo. Okay. Lo hizo Elvis. Ah, ok. Elvis sería Joe. Hola. No, Kate. Yo sería Kate. Sí, ok. Ok. Okay. Oh no, what are my car case? I don't know. Are they in your purse? No, they are not. Maybe they are on the table in the restaurant. Excuse me, are these your case? Yes, they are. Thank you. You're welcome. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? It's in my pocket. Wait a minute. Wait a minute. That is my wallet. Hey. Hey, qué bonito el gallito que se oye ahí. Bien, buenísimo. Es la naturaleza de el ranchito. Mire. Llaves. Llaves se pronuncia case or keys. Keys, ¿verdad? Porque si decimos kiss así corto, es un beso. Kiss. Un beso. Kiss. ¿Cómo es kiss? Sí, tendría que ser case, ¿verdad? Porque kiss, case. Ajá, kiss, un beso, ajá, case, llave. No, es kiss, ¿verdad, mi teacher? Kiss. Se hace un poquito larga la I. Kiss. Kiss. ¿Huh? My car keys. Porque si solo dice kiss, así cortito, kiss es un beso. Entonces la I hay que hacerla un poquito larga para que se... Ajá, esa es la diferencia entre beso y llave. Beso es corto, kiss. Llave es largo, kiss. Kiss. El gallo me asustó. Lo siento, que... Más que está bien heladito, dije, más amanecido. Sí, se escucha bonito. Para Navidad. Ya la está engordando. Para hacer los tamales. Sí. Vale, el segundo grupo, ¿podemos continuar? Ok. Genia. Voy a ser Kate. ¿Quién le ayuda? Marvin le va a volver a ayudar. Sí, está bien. Voy a ser Kate. Comienzo. Y... Oh, no. Where are my car keys? I don't know. Are they in your purse?
No, they are. Maybe they are on the table in the restaurant. Kenya? Okay. Excuse me. Are this your case? Yes, they are. Thank you. You're welcome. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? It's in my pocket. White. I mean it. That is my. Hey, you're back again. Thank you so much for being practicing. You did it very good. I feel I listened that you were practicing the different roles, being Joel, being Kate, being the server. So that was pretty nice. Okay, now to practice, there are in the prepositions. We have this picture, and the idea is to write sentences with there is, there are, and also the prepositions. Esa es la idea de esta partecita de acá. Encontrar la diferencia y escribir oraciones. Lo pueden escribir en su cuaderno, oraciones haciendo, como viendo las diferencias en ambas imágenes. Y podemos escribir usando las preposiciones y desiderar, como les decía. Por ejemplo, podemos poner there is in picture number one. Pueden expresar así, decir en tal picture, ya sea la uno o la dos. In picture number one. Y luego veo qué es lo que voy a escribir. Si quiero escribir en la dibujo uno, hay una sombrilla dentro de la cesto de la basura. En picture number two, hay una sombrilla debajo de la mesa. Entonces me quedaría, aquí se la puede escribir en el chat de la meeting. I can write in picture number one, there is an umbrella in the trash or in the waste basket and in the waste basket. ¿Dónde lo está escribiendo, Mrs.? En el chat de la meeting. Ah, ok. Ajá, en el chat de aquí de Zoom. In picture number one, there is an umbrella in the waste basket. Y lo podemos poner in picture number two, the umbrella, or there is an umbrella, para que sigamos con there is an umbrella
under the table. Vimos la proposición under también, que es debajo de algo. Y ahí están las oraciones. Pueden escribir una oración, dos oraciones, al menos una para terminar. What other sentence can you make? What is other difference that you see? The book in on the chair. What did you say, Gamma, Miss? I'm sorry. What did you say, Gamma? Bed, no. Bed. Ah, thanks. Okay, in the picture number one, there is a book on the chair. And in there picture number book. Two, there sure. is a book on the bed. On the bed. Bed como the bedroom. Okay, excellent. Any other sentence? We can see a backpack, also cell phone, a lamp. There in the back. ¿Cómo se dice mochila, teacher? Backpack. Backpack. Como espalda, paquete. Backpack. Okay. On the table. No. Under the table. In picture number one, there is a backpack under the table. And in picture number two, there are sunglasses on the table. Okay. No. Sunglasses. Inside on. Creo que se dice, sí. Inside, no. I think it's a cell phone. It looks like a cell phone. Okay, so you can say in picture number one, there is a cell phone in front of the alarm clock. And in picture number two, the cell phone is next to the alarm clock. Next to the alarm clock. One more sentence. Una más. Y nos despedimos. The pictures number one. There is a lamp behind the computer. In the picture number two, and there is a lamp in front of the computer. Thank you so much, everybody, for your participation. That's gonna be it for tonight, and see you tomorrow for more. La plataforma en la sección 3 se puede trabajar todavía el día de mañana. Sí, la pueden trabajar. De hecho, mandaron un mensajito ahí para que se pusieran al día hoy en la mañana. Así que sí, todavía pueden. Traten de estar al día. Estando en la sección 4. Ah, ok. De acuerdo. Excelente. Thank you. You're welcome. Ok. Is there any other question? No, miss. No. Okay. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night.